Carlos II de Habsburgo, rey de España, ha muerto sin descendencia. Tras muchas vacilaciones y casi en su lecho de muerte, designará como sucesor al príncipe francés Felipe de Anjou, de la Casa de Borbón. Otro pariente de Carlos II, el archiduque Carlos de Austria, también aspira al trono de España al reivindicar más derechos que Felipe. Las potencias se disputan la corona de España. Europa está en guerra. Del lado de Felipe V está la Francia de su abuelo Luis XIV. Del lado del archiduque Carlos, Inglaterra, Holanda, Portugal, los príncipes alemanes y, por supuesto, su hermano el emperador José I de Austria. Pero la guerra de sucesión no es solo europea, sino también civil. Los reinos de la antigua corona de Aragón, es decir, Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, se han declarado partidarios del archiduque, que ha prometido respetar sus antiguos fueros y privilegios. El resto de España se manifiesta a favor de la nueva dinastía borbónica. Felipe V debe la corona tanto al testamento del anterior rey Carlos II como a las maniobras de su todopoderoso abuelo, el rey Luis XIV de Francia. El vínculo familiar, es decir, la pertenencia a la Casa de Borbón, atará al joven Felipe a los vaivenes políticos de su abuelo. Es el año 1707 y reina en España Felipe V de Borbón. Después de años de combates, incursiones y retiradas, una gran batalla ha tenido lugar en las tierras albaceteñas de Almansa entre el ejército borbónico de Felipe V y las tropas del archiduque Carlos, un conglomerado de ingleses, portugueses, holandeses y protestantes franceses. ¡Paso al correo real! ¡Hola, Franero! ¡Paso al correo real! La primera persona en enterarse en el Alcázar del resultado de la batalla va a ser la princesa de los Ursinos, camarera mayor de la joven reina. Señora. La Ursinos, de origen francés, viuda de un príncipe italiano de la estirpe de los Orsini, ha sido colocada junto a la reina por orden de Luis XIV, que así recibirá puntualmente las confidencias de la princesa. Señor, la victoria de las tropas de vuestra majestad ha sido completa. Efectivamente, el botín de los vencedores es inmenso. Los prisioneros son más de 10.000. La victoria en la decisiva batalla de Almansa abre a las tropas borbónicas el camino de Valencia y Aragón. Los reinos derrotados pierden sus fueros y privilegios, que son sustituidos por las vigentes leyes de Castilla. Si en el plano político las circunstancias favorecen su causa, en lo personal, también Felipe V está de enhorabuena. Su esposa, la reina María Luisa Gabriela, da a luz a un varón que recibe el nombre de Luis. El rey feliz asiste al Te Deum y se encargan 50.000 misas por los muertos en el campo de batalla y en acción de gracias por la felicidad de tener un heredero. Los reyes viven los mejores momentos desde que llegaran al trono. Berwick, vencedor en Almansa y posteriormente en Játiva y Valencia, y el duque de Orleans, triunfante en Zaragoza, Lérida y el llano de Urgel, son agasajados en la corte. De hecho,
Orleans oficiará de padrino en el bautizo del heredero de la corona en representación de Luis XIV. Felipe V, que en los difíciles inicios de su reinado recibió el título de El Animoso por su determinación, puede sentirse satisfecho. Lleva 7 años en España, en la que entró como rey siendo casi un niño con solo 17 años de edad. Nacido en Francia, sin hablar el idioma castellano, con gustos muy diferentes, fue sin embargo bien recibido en la corte. Tras un Carlos II decrépito, la juventud y buena presencia del nuevo rey parecía presagiar una renovación muy necesaria. Es un joven culto, amante de la lectura y las bellas artes. Aunque atacado periódicamente de melancolía, quiere seguir los pasos de su abuelo Luis XIV y cambiar la monarquía descentralizada de los Austrias por un estado uniformista donde él, como rey, controle todos y cada uno de los resortes del poder. Ha estado varias veces a punto de perder el trono. Tuvo que abandonar Madrid en 2 ocasiones ante la presencia de tropas del archiduque y ha sufrido la humillación de que la isla de Menorca y el Peñón de Gibraltar hayan pasado a manos inglesas. En 1711 muere en Viena José I, emperador de Austria. Su sucesor es precisamente el enemigo de Felipe, el archiduque Carlos, que reinará como Carlos VI de Austria. Hereda además un extenso imperio con una importante presencia en España, pues las tropas imperiales aún dominan parte de Cataluña y Baleares. De hecho, la esposa del archiduque, Isabel Cristina, permanece todavía como regente en Barcelona y pronto la abandonará, pues los intereses del nuevo emperador se han desplazado al centro de Europa e Italia. Mientras tanto, una Europa cansada de guerras está enviando emisarios a la ciudad holandesa de Utrecht con el propósito de poner las bases de una paz duradera. En los tratados de Utrecht de 1713 se constata el inicio de la preponderancia de Inglaterra y el ocaso de Francia. Una muestra. Inglaterra se queda con Gibraltar y Menorca, el tráfico de esclavos africanos y la posibilidad de comerciar con la América española. España, con Francia en declive, debe entregar al Imperio austriaco las plazas fuertes que todavía tiene en los Países Bajos, el Luxemburgo, el Milanesado, la Toscana, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Todo a cambio de que las potencias europeas reconozcan definitivamente a Felipe V como rey de España. De resultas de este mercadeo, los pescadores del norte de España pueden tener acceso a las pesquerías de Terranova. Todo un símbolo del declive del otrora poderoso imperio español. Como apoyo a esa paz, Felipe V renuncia a sus derechos sobre el trono de Francia, posibilidad que siempre había alarmado a las otras potencias, y además promulga por consejo de su abuelo la llamada Ley Sálica, que aparta a las hembras de la línea sucesoria, hecho que provocará un siglo después las llamadas guerras carlistas. Carlos VI de Austria, el antes archiduque Carlos, centrado en los problemas de su imperio, toma la decisión de retirarse de Cataluña y Baleares. El 10 de julio de 1713, el generalísimo Starhemberg y sus tropas imperiales abandonan Barcelona, un día después de que los consellers del Consejo de Ciento, asamblea de notables que gobiernan la ciudad, declarara la guerra a Felipe V. La suerte está echada. Las tropas borbónicas del duque de Berwick entran en Barcelona el 11 de septiembre pese a la heroica defensa de sus ciudadanos.
Un tercio de la ciudad queda destruida. En recuerdo de esta jornada, se instituyó la actual conmemoración de la Diada en Cataluña. El funcionario Patiño presidirá la nueva Junta de Gobierno, la que pondrá en marcha el decreto de nueva planta, es decir, la muerte de los antiguos fueros. Mallorca e Ibiza son las últimas tierras en acatar a Felipe V, y para ello hubo necesidad de contar con la flota francesa. También en las islas, tras la conquista, se imponen las nuevas leyes. Tras la caída de Barcelona, Felipe V ordena la desaparición de la Generalitat, el histórico gobierno de Cataluña, así como del barcelonés Consejo de Ciento. Penaliza con millones de reales a todos los que fueron partidarios del archiduque, ya fueran castellanos o residentes de la antigua corona de Aragón. La represión borbónica en Cataluña se manifiesta en el ámbito cultural con la supresión de las 6 universidades existentes. La villa de Cervera, que se había mostrado fiel a Felipe V, queda como sede de la universidad única, entregando la docencia a los jesuitas. En cambio, la aplicación del decreto de nueva planta en Cataluña no anula el derecho penal ni el civil y permanecen intocados los gremios, los colegios notariales y el consulado del mar. A las vascongadas y a Navarra, que han sido fieles a Felipe V, se les permite mantener sus antiguos fueros, privilegios que se conservarán vigentes hasta 1876. Las leyes de nueva planta ya las había impuesto Felipe V a los derrotados antiguos reinos de Valencia y Aragón. Francesc Roig, sisplau, excelencia. Los decretos de nueva planta borbónica tratan de hacer de España una sola monarquía en la que todos los súbditos queden sujetos a unas mismas leyes y a una sola administración centralizada en la que el castellano queda como única lengua oficial en los asuntos legales. Jordi Dalmau. Jordi. En orden a conseguir la modernización del Estado, se intenta acabar con la vieja administración de la monarquía de los Austrias y se implanta una reforma fiscal que adquiere en Cataluña su más decidido exponente, el catastro. Adeu. Josep Fontcuberta. Josep. Se graban las propiedades de los hacendados y del clero hasta conseguir un saneamiento de la siempre quebrantada Real Hacienda, así como una mejor distribución de las cargas sociales. Siguiendo el ejemplo de Castilla, son los intendentes los encargados de cobrar los impuestos. El control del monarca alcanza a los municipios, a cuya cabeza se colocan a los corregidores de nombramiento real. Pere Pujol. Pere Pujol. Pere Pujol. La joven María Luisa Gabriela muere ante la desesperación de su marido y rey. El dolor de la corte y del pueblo es en esta ocasión sentido y sincero. Ha sido una reina prudente y con valor en los difíciles momentos por los que ha pasado el inicio del reinado del primer Borbón. Deja 2 hijos para la continuidad de la corona, Luis y Fernando, pues otros 2 murieron prematuramente. El rey sufre una de sus crisis depresivas y es la princesa de los Ursinos, la dama de confianza de la reina, la que hace y deshace en el Alcázar. El hombre del momento, el que tiene las riendas en la mano, es el francés Henri, que es, como la de Ursinos y muchos de sus antecesores, agentes puestos por Luis XIV.
De acuerdo con la de Ursinos, Ogui acelera el proceso de centralización y racionalización de la administración que habían comenzado sus predecesores y crea la figura del intendente general de finanzas y cuatro secretarías, antecedentes claros de los actuales ministerios. Lo que supone una positiva novedad respecto a la manera de gobernar de los anteriores monarcas. Los grandes títulos y la alta nobleza comienzan a desaparecer de los puestos administrativos de poder y una generación de tecnócratas procedentes de la magistratura y la universidad toman el relevo. En común tienen su procedencia social no aristocrática y su idea de un Estado centralizado al estilo francés, que en ese momento es sinónimo de modernidad. En esa línea surgirán personajes de la talla de los hermanos Patiño, Ensenada, el economista Ustariz, Melchor de Macanaz y otros, dispuestos a configurar el nuevo Estado que nace con la llegada del primer Borbón. Otro de los fines de la política absolutista que impone Felipe V a la manera de su abuelo Luis XIV es la voluntad de disminuir el poder de la Iglesia Católica. Se pretende que la Inquisición pierda prerrogativas y se someta al poder de la jurisdicción ordinaria. Macanaz, como fiscal del Consejo de Castilla, será el ariete que use Felipe V para intentar que el Santo Oficio se avenga a la autoridad real. El pulso le cuesta a Macanaz el exilio, pero su obra será el primer paso para poner en práctica la política regalista de los reyes de la Casa de Borbón, es decir, el intento de sujetar la autoridad de la Iglesia al poder del Estado y así mantener los privilegios que la corona ha conseguido de los papas en el transcurso de los años. En la corte, la larga influencia francesa va a dejar paso a la italiana gracias a los manejos del abate Julio Alberoni, embajador del Ducado de Parma en Madrid. Poco a poco hace amistad con la de Ursinos, a la que convence de que la novia ideal para el rey viudo es Isabel de Farnesio, hija de los grandes duques de Parma. El rey, necesitado de alicientes, accede. La elegida Isabel de Farnesio se casa por poderes en su Parma natal y en el mes de diciembre de 1715 entra en España por Bayona, donde la recibe Alberoni. En Jadraque la espera la princesa de los Ursinos que, por un comentario fuera de tono acerca de la manera de vestir de Isabel, perderá la confianza de la nueva reina y será expulsada de la corte. Felipe V, que la espera en Guadalajara, acepta el golpe de autoridad de la que va a ser su nueva esposa. En dicha ciudad, en el Palacio del Infantado, se ratifica la real boda. La elección de la princesa italiana ha sido un acierto. El rey no se despega de Isabel, a la que se siente muy unido en la intimidad de la alcoba y en la mutua y diaria afición a la caza. En 1715 muere en Francia Luis XIV. El poderoso rey Sol, auténtico padrino y valedor de su nieto, Felipe V. El francés Ogui es retirado del gobierno. Queda entonces Alberoni como dueño y señor de la voluntad de la reina, a la que tiene atada, entre otras cuestiones políticas, por cocinar personalmente para ella especialidades de su Parma natal. Con el nacimiento del que será futuro rey Carlos III, primer hijo de la Farnesio, tercero en la línea sucesoria, comienza una actividad política exterior por parte de la camarilla de la reina, alarmada por el deterioro físico de Felipe V y deseosa de recuperar los antiguos territorios españoles en Italia.
En efecto, Isabel teme ser, como la mujer del hechizado rey Carlos II, una reina viuda olvidada, ninguneada. Por eso está muy interesada en que sus hijos, postergados de la sucesión de la corona de España, dada la prioridad de los infantes Luis y Fernando, hijos de la anterior soberana, tengan lugares donde reinar y donde recogerse ella en su más que previsible y pronta viudedad. Al interés particular de la reina se conjuga el deseo de revancha de una monarquía como la española, tan avasallada por los tratados de Utrecht. El plan se concreta con la invasión de Cerdeña y Sicilia, en ese momento parte del Imperio Austriaco. La respuesta de Inglaterra, siempre aliada de Austria, es inmediata y adversa para los intereses de España, cuya flota es derrotada por la inglesa en aguas del Cabo Passaro. Y es que durante la primera mitad del siglo, Inglaterra no perderá la ocasión para acabar con el renovado poderío naval español. Los aliados firman la paz con España a cambio de que Felipe V prescinda de Alberoni, que tendrá un dorado retiro como cardenal en la corte del Papa, y al mismo tiempo se muestran condescendientes y permiten que los ducados de Parma y Toscana pasen a los hijos de la Farnesio. En ese momento, la Farnesio ya es madre de 3 varones y 1 hembra. La reina ha conseguido poner un pie en Italia. Sin embargo, para el pueblo llano, Isabel se ha convertido en una reina impopular. Las guerras de Italia empobrecen a un país que piensa que son más un asunto de familia que una necesidad de Estado. Felipe V ha cumplido 40 años, pero parece un viejo achacoso. Apenas puede articular palabra. Sus habituales periodos depresivos han llegado a un nivel alarmante. Nunca le ha gustado el Escorial, y por eso ha mandado construir cerca de Segovia, en la granja de San Ildefonso, un palacio y unos jardines al gusto francés, a la manera de un pequeño Versalles. Es el único lugar donde se encuentra a gusto, y cada vez tiene más presente la idea de abdicar en su hijo Luis y dedicarse a la oración y la salvación de su alma, pues los escrúpulos religiosos le abruman. Algunos sospechan que esta maniobra encubre una renovada aspiración a la sucesión del trono francés por parte de Felipe V. En cualquier caso, el rey impone su voluntad a su mujer y a sus ministros. Es el año 1724 cuando, ante la sorpresa de las cortes europeas, el rey de España renuncia a la corona en favor de su hijo Luis. Buscarle esposa al joven rey se convierte en el más urgente asunto de Estado. La elegida es Luisa Isabel de Orleans, hija del regente de Francia, y la boda tiene lugar en la villa de Lerma. Luis tiene 17 años cuando se celebran los esponsales, y 15 su mujer. El reinado de Luis I ocupa menos de 1 año en la historia de España. De él queda el recuerdo de las excentricidades y caprichos de su esposa, que de alguna manera se redime asistiendo a Luis I en su postrer enfermedad, unas viruelas malignas que le producen una muerte precoz. Aconsejado por la reina, nobleza y clero, Felipe V debe aceptar de nuevo la corona. Su inmediata disposición es reunir, por primera vez en la historia de España, a las Cortes Generales, las de Castilla y Aragón, juntas. El acto tiene lugar en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid, como representación de la nueva idea de España que patrocina Felipe V, y con el fin de que refrenden a Fernando, su otro hijo habido en su primer matrimonio, como heredero al trono. Con el sucesor aceptado, Felipe V vuelve a sumergirse en una crisis depresiva con deseos de abandonarlo todo. Piensa de nuevo en abdicar, pero otra vez hay que resolver la cuestión de la boda del recién proclamado príncipe de Asturias. Interesa acercarse políticamente a Portugal para contrarrestar la influencia inglesa. La elegida es Bárbara de Braganza, con tal fama de poco agraciada que
porque Fernando pide antes de decidirse que le traigan un retrato. Pero el deseo de Felipe V por asegurar la sucesión es tal que no admite excusas. El arreglo entre las casas reinantes de España y Portugal va a ser doble. Mientras Fernando desposa a Bárbara de Braganza, el heredero de Portugal lo hará con su hermanastra, la infanta María Ana Victoria. La madre de la infanta, la reina Isabel de Farnesio, puede sentirse satisfecha. Por lo menos una de sus hijas será tan reina como ella. La corte se pone en marcha hacia Badajoz, donde en su catedral tendrán lugar los esponsales del heredero. Una vez finalizada la boda de su hijo Fernando, la corte no vuelve a Madrid, sino que se encamina a Sevilla. José Patiño y Rosales, que es entonces primer ministro, no quiere al achacoso Felipe V en Madrid, donde paraliza el ritmo de los asuntos de gobierno. De acuerdo con la reina, le mantendrá durante 5 años recorriendo Andalucía de un extremo a otro. José Patiño era en ese momento el hombre con más poder del Estado. Sobre sus espaldas acumulaba una larga experiencia. Había sido el encargado de imponer la nueva planta en Cataluña, para luego ocupar puestos de importancia en Extremadura y Cádiz, ciudad a la que llevó la casa de contratación que desde la época de la conquista de América estuviera radicada en Sevilla. Cuando el viaje de los reyes por Andalucía reunía en su persona los cargos de secretario de Marina, de Indias, secretario de Hacienda y superintendente de Rentas. A él se debe la reorganización de la Marina, con la construcción de los arsenales de La Carraca, Cartagena y Ferrol, así como la creación del Colegio de Guardia Marinas de Cádiz. También moderniza el ejército y sanea la hacienda mediante reajustes monetarios y tributarios. Preocupado como estaba por la voracidad inglesa hacia las colonias de América, impulsa la construcción naval y abre el comercio a compañías particulares como la guipuzcoana, que traerá avíos de Caracas, o la de Barcelona, que llevará paños a La Habana. Parece difícil de entender que en esos largos años de guerra civil y de expediciones militares al exterior hubiera lugar para el desarrollo cultural. Pero así fue, y para mayor extrañeza, con un protagonismo muy personal del propio monarca, Felipe V. En 1711 había fundado la Real Librería, primera biblioteca pública del Estado, con la cesión de 6.000 volúmenes de su propiedad. Abierta solamente a hombres, incluye un gabinete de libros prohibidos. 2 años después, y debido al influjo de tertulias aristocráticas, se crea la Real Academia Española, antecedente de la actual de la lengua, con el objetivo de publicar un diccionario útil para la conservación de la lengua castellana. Querido Mayans, ¿cómo estáis? Hombre, amigo Patiño, precisamente tengo aquí para usted... El bibliotecario real, el valenciano de Oliva, Gregorio Mayans y Ciscar, edita la primera biografía de Cervantes y con sus diversos estudios se convierte en una de las grandes figuras de la nueva ciencia lingüística. Otro de los autores importantes de la época es el benedictino Fray Benito Feijó. En los escritos de Feijó aparece una nueva manera de entender el patriotismo español, alejándose del casticismo tradicional de siglos pasados, a la vez que se ponen reticencias al mero seguidismo de la cultura francesa. En esa misma línea estaría José Campillo, sucesor de Patiño al frente del ministerio y autor del libro Lo que hay de más y menos en España, que resume muy bien la nueva manera de entender España como una nación que intenta encontrar el sitio que le corresponde en la Europa del siglo XVIII. Pronto se notará su aportación a los nuevos saberes científicos y culturales. Un ejemplo es la barcelonesa Academia de las Buenas Letras.
En Sevilla, el propio rey apoya la nueva Sociedad de Medicina. En Cádiz se construyen el Colegio de Cirugía y un espléndido observatorio. Ahora, lectura de las 0 horas 59 minutos 43 segundos. 15 grados 30 minutos 42 segundos. La política mercantilista de Patiño y José Campillo hace que Barcelona sea ya en esos años un centro industrial importante con el florecimiento de los talleres de hilados. Madrid, Barcelona y Cádiz son las grandes ciudades del siglo. Además, el auge del comercio con América enriquece también a ciudades portuarias como Vigo, La Coruña, Santander, Bilbao y San Sebastián. En Valencia, la industria sedera comienza un espectacular despegue. Pero no todos son luces en la España de los primeros Borbones. Un dato. Muchos de los habitantes de Canarias deben emigrar a América debido a que el gusto de los ingleses se inclina por el Oporto y por tanto arruina las plantaciones del tradicional Malvasía. La propiedad de la tierra y el régimen señorial siguen intactos. Se mantienen los privilegios del clero y la nobleza, y sobre la escasa burguesía recaen unos impuestos sobre el consumo difíciles de soportar. Esta situación se vio agravada por las terribles hambrunas de principios del siglo XVIII. El periplo de la corte por Andalucía no ha sentado muy bien al rey, que ahora duerme de día y despacha por las noches. Isabel de Farnesio aprovecha una ligera mejoría en la enfermedad de su esposo y ordena que la corte regrese a Madrid. Mientras tanto, ha estallado en Polonia una guerra por la sucesión en el trono y Francia vuelve a estar interesada en contar con España de aliada como en los tiempos de Luis XIV. Así se llega al llamado pacto de familia entre los dos Borbones, Felipe V de España y Luis XV de Francia. Por enfrentarse al imperio austriaco, España recibirá el apoyo francés para la recuperación de Gibraltar, que se resuelve con un nuevo fracaso, y para reconquistar las antiguas posesiones españolas de Nápoles y Sicilia. El infante Carlos, ya duque de Parma y Toscana, el que llegará a ser Carlos III de España, es el héroe de la contienda. Es el año 1735 y Carlos de Borbón y Farnesio es coronado rey de Nápoles y Sicilia. Su madre, Isabel de Farnesio, vive posiblemente sus más felices días desde que es reina y madre. En cambio, Felipe V vuelve a estar como en los peores días de su estancia en Sevilla. Sigue haciendo vida nocturna, lo que fuerza a sus ministros a despachar con él hasta altas horas de la madrugada. Solamente la música parece calmar su estado perpetuo de excitación. Por mediación de Isabel de Farnesio, llega a la corte el napolitano Carlo Broschi, conocido como Farinelli, el castrado. Su extraordinaria voz parece sacar al rey de su permanente melancolía. Un incendio fortuito destruye el viejo alcázar de los Austrias, oportunidad que aprovecha Felipe V para encargar sobre el mismo solar otro, más al gusto francés, más en la línea del Palacio de Versalles.
Del nuevo palacio se encargará el arquitecto Yubara y, tras su muerte, Sacchetti. Ambos llevan a cabo el proyecto que mezcla el gusto entre italiano y francés de los reyes. Dicho palacio es el que ha llegado hasta nosotros como Palacio Real. Resultado de esta colosal obra y con destino a la decoración de sus estancias, se solicitará el concurso de las reales fábricas de tapices cuyas manufacturas alcanzaron merecida fama. La cristalería que ennoblecerá las reales mesas va a proceder de la muy experimentada Real Fábrica de Vidrios de la Granja. Lo cierto es que el apoyo de Felipe e Isabel a las bellas artes es innegable y se plasma en la fundación de una academia que velará por sus diferentes disciplinas en el año 1744. De hecho, la propia reina se atreve con la pintura, haciendo retratos como este de su marido y rey. Aunque la arquitectura palaciega, en general, está en manos de italianos, no quiere decir que no haya un grupo de arquitectos españoles del más alto nivel. En la imaginería religiosa se vive una época de esplendor con los trabajos en Andalucía de la Roldana, como así se conocía a la hija del escultor Roldán, y las magistrales obras de Salzillo, descendiente de napolitanos afincado en Murcia, con quien esta disciplina alcanza cotas de arte mayor. En cambio, en la escultura palaciega y la pintura de corte, el gusto francés se impone desde el principio. Huys como paisajista y Ranc y posteriormente Van Loo como pintores de cámara. Sus numerosos retratos de la real familia que han llegado a nuestros días así lo atestiguan. En este último retrato de familia que pinta Van Loo 3 años antes de la muerte del rey, se ve a un sosegado Felipe V, lejos de aquel animoso joven que llegara a España 45 años antes. Felipe V muere el día 9 de julio de 1746 a consecuencia de un ataque de apoplejía. Será enterrado en su muy querido Palacio de la Granja de San Ildefonso. Su reinado ha sido el más largo de la historia de España. A Felipe V le sucede su hijo Fernando, habido con su primera mujer, Luisa Gabriela de Saboya. La infancia de Fernando VI, nuevo rey de España, ha sido muy triste. De su padre Felipe V poco cariño pudo recibir. De su madre, la reina María Luisa, apenas un difuso recuerdo le queda. Con su madrastra Isabel de Farnesio mantiene malas relaciones. Hubo temporadas de su infancia en que Isabel lo tuvo encerrado aprovechando su mala salud. Propagó por las cancillerías europeas el bulo de su nulo futuro como rey. E incluso, cuando Fernando fue investido como príncipe de Asturias, prohibió su presencia en los despachos del rey con los ministros. Así pues, no es de extrañar que Fernando y su esposa, la portuguesa Bárbara de Braganza, recomienden a la Farnesio que abandone la corte y se instale en el Palacio de la Granja, a prudente distancia de Madrid. A pesar de la lejanía, Isabel continuará con sus intrigas y más de una vez el rey Fernando le recordará desde Aranjuez, su palacio favorito, que sus años de mando han terminado. Con Fernando VI se inicia un periodo de paz hasta entonces desconocido en el siglo. Su lema va a ser paz con todos, guerra con nadie.
y bien que se ocupará de que sus ministros cumplan sus órdenes. En busca de una neutralidad que le equidiste de las rencillas entre Francia e Inglaterra, se adhiere al Tratado de Paz de Aquisgrán, que respeta el pacto de familia con Francia, pero que encuentra en Inglaterra un no rotundo a la devolución de Gibraltar y Menorca. La pugna entre Francia e Inglaterra tiene reflejo hasta en el despacho del rey. Los dos hombres de estado del momento son José de Carvajal y Lancaster y el marqués de la Ensenada. Carvajal, que preside la Junta de Moneda y Comercio, es un verdadero animador del fomento de la riqueza del reino y partidario de la alianza con Inglaterra. Ensenada, ministro de Estado, es un declarado afrancesado. Pone en marcha su famoso catastro en tierras castellanas, una estadística de la población y riqueza del reino. Fernando busca en el contrapeso de sus dos ministros la política de neutralidad que persigue. Esta política de neutralidad favorece el desarrollo de la América española, que también recibe el impulso reformista borbónico. Para la mejor defensa de su área económica por excelencia, el Mar Caribe, se apuesta por la creación de un nuevo virreinato, el de Nueva Granada, con capital en Bogotá y con un puerto clave, Cartagena de Indias. Sus murallas, erigidas para combatir la piratería y las rapiñas inglesas, serán las más importantes de la época. Esa preocupación por América lleva a la monarquía a abrir el gobierno colonial a los españoles allí nacidos, los criollos, clase en ascenso. A mejorar las defensas costeras de Portobelo, Panamá y La Habana. A la construcción de puertos como el de Buenos Aires y a expender permisos de acuñación como el de la Casa de la Moneda de Santiago de Chile. En el aspecto negativo, la agobiante presión impositiva y el apartamento social de mestizos e indios dan como resultado revueltas que empiezan a tener un tinte antiespañol, azuzadas por Inglaterra, país deseoso de monopolizar el comercio con América. América es también un campo de acción y experimentación para las nuevas ciencias que animan los reyes ilustrados europeos, sobre todo la geografía y la botánica. Ulloa y Jorge Juan, dos marinos españoles, participan en la expedición del francés La Condamine al Ecuador para medir un grado del meridiano terrestre. Fruto de este interés es la construcción en Madrid del Gabinete de Historia Natural o Jardín Botánico que tiene en el naturalista José Kerr su mayor animador. Estos años de paz permiten a los reyes acrecentar su apoyo a las bellas artes y ocuparse del embellecimiento de los diferentes reales sitios. El interés de sus majestades se decanta por el real sitio de Aranjuez, que durante largas temporadas es el auténtico corazón de la corte. Figura principal de la vida cortesana es el famoso Farinelli, quien se convierte en el maestro de ceremonias de las fiestas de palacio. Y es que el nivel musical de la corte española es de los más elevados de Europa. No hay que olvidar que Domenico Scarlatti entra en la corte con el séquito de Bárbara de Braganza, su alumna más aplicada. Gran aficionada a tocar el clave, llegará con el tiempo a la composición musical. Pero la obra arquitectónica que por siempre se asocia a Fernando VI y a su esposa es el convento e iglesia de las Salesas de Madrid. La idea de su construcción nace en el ánimo asustado de Bárbara de Braganza al contemplar las crisis hipocondríacas de su marido. Bárbara, ante el miedo a una posible viudedad controlada por la Farnesio, responde con una acumulación de joyas, dinero y títulos que causa asombro cuando se airea tras su defunción. Y como posible morada para esos malos tiempos, manda construir el monasterio de las Salesas Reales, actual sede del Tribunal Supremo. En la basílica, al gusto del barroco portugués, se cuida de preparar la tumba para los restos de la real pareja,
ya que al no ser madre de rey, no tenía derecho a ser enterrada en la cripta de El Escorial. El palacio de Aranjuez ya no es el escenario de los tiempos de fiestas. La reina agoniza. El rey anda sin rumbo por los patios y jardines y pregunta sobre el estado de su esposa hasta a los soldados de guardia. ¡Majestad! ¡Señor! ¿Cómo está la reina? El tiempo y la convivencia hicieron que brotara en el rey un sincero amor y admiración por aquella fea princesa que vino de Portugal. Fea, pero sumamente inteligente e instruida. Quizá el hecho de no tener descendencia unió entrañablemente a los soberanos. En el decir de todos, fue una buena reina. La muerte de Bárbara en el año 1758 desequilibra al rey, que no quiere pisar ningún palacio donde ella habitara. Se recluye en el castillo de Villaviciosa de Odón, próximo a Madrid, donde paulatinamente entra en una situación de demencia. Los ataques de locura le llevan a morder los vasos, que deben ser todos de plata para que no se corte. No se cambia de ropa y se golpea con furia contra las paredes. A veces queda en estado cataléptico. En otras crisis intenta suicidarse. Puntual y personalmente, Isabel mantiene informado a su hijo Carlos, rey de Nápoles, del trágico estado del rey, que no tarda en fallecer. Es el 10 de agosto de 1759. En un momento de lucidez, Fernando VI hizo testamento, nombrando heredero universal a su hermanastro Carlos, rey de Nápoles. Mientras este no llegue, la gobernación del país deberá recaer en las manos de la reina madre, Isabel de Farnesio. La nueva reina gobernadora Isabel de Farnesio, a sus 66 años, ha cumplido con creces sus más anhelados sueños. Su hijo Carlos ya es oficialmente rey de España y, por lo tanto, la corona de Nápoles pasará a su nieto mayor. Su hijo segundo, el infante don Felipe, es rey de Parma. Su hija mayor, Mariana Victoria, reina en Lisboa, y la menor, María Antonia, en Turín, como reina de Cerdeña que es. Y si su hija María Teresa viviera, sería por entonces reina de Francia. Un balance que sitúa a la Farnesio como nexo de unión de todos los reinos católicos del sur de Europa. Isabel de Farnesio, superviviente a mil regates de la historia, se prepara para volver a la corte y hacer su entrada oficial como reina gobernadora en el Palacio del Buen Retiro, a la espera de que su hijo tome posesión del trono. Un mes después, su hijo Carlos abandona, en medio del pesar de sus súbditos, el puerto de Nápoles rumbo a Barcelona, donde desembarcaría a los pocos días, ya como Carlos III de Borbón, rey de España y de las Indias. La dinastía de los Borbones no tuvo una entrada fácil en la historia de España. Los costes de una guerra larga de 14 años planearon permanentemente sobre el primer Borbón, Felipe V. La sociedad española con la que se encontró no era fácilmente gobernable, sobre todo por las diferentes posiciones políticas de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón. La política de Felipe V y de Fernando VI estuvo siempre por encima de las cualidades personales de los propios reyes. Contó mucho el papel de las reinas, pero sobre todo un equipo de gobernantes eficaces con sentido de Estado
que supieron ejercer con conciencia profesional y nacional sus tareas administrativas. Los juicios más pesimistas sobre el reformismo de los reinados de Felipe V y Fernando VI lo despachan con la sentencia de que algo tenía que cambiar para que todo siguiera igual. La conclusión es posiblemente injusta. Quizás sería más cierto decir que la sociedad española se manifestó muy dividida a la hora de compartir los proyectos reformistas de los primeros Borbones.